Así es, mira, te comento, a lo largo de casi 4 años que lleva aquí un servidor es un gestor ante la acción civil. Un gestor lo digo porque uno sabe las necesidades que tienen los muchachos y uno solicita la inversión en ciertas infraestructuras. Y bueno, desde que inició mi administración como al frente de la escuela como director, he estado solicitando diferentes obras y el patronato ha tenido bien autorizarme las obras. Y por mencionar alguna de ellas, yo tengo aquí los manuales que se han invertido. Una de ellas y la principal fueron, se instalaron en 16 salones, se instaló un vitropiso tipo cantera, que la verdad son 16 salones que son muy grandes. Entonces fue una inversión muy grande. Te puedo hablar de inversiones en laboratorios de análisis clínicos como microscopios, que aquí los tengo, instalación de algunos lavabos por necesidad de laboratorio, modificación de oficinas para mejor atención, canchas deportivas, lo tengo por mes, algunos papeles ahumados que entran los salones por la cuestión del sol, herramientas, bancas, material para los intendentes, máquina de cortar zacate. En el mes de abril se remodelaron las cafeterías, que como puedes ver eran de madera las cafeterías, en pésimas condiciones, y se convirtieron en cafeterías de concreto. Entonces esto, bueno, para eso ocupamos albañiles, ocupamos mano de obra, y bueno, aporte había aquí una media hora, una hora de todas las inversiones que aquí están archivadas en papel, y aparte están archivadas, en cualquier momento podemos pasar al papá que guste a verlas personalmente, las obras. Y bueno, esto es lo que se ha hecho los últimos 3 años. Los últimos se han comprado alrededor de 10 aires antes de salir de vacaciones. Se sigue instalando. Estoy equipando un aula de inglés que está en proyectos, viendo qué es la prioridad, si un nuevo centro de cómputo o un laboratorio especializado en contabilidad. Con las herramientas necesarias de cada uno, hay que ver cuál es la prioridad y la necesidad del momento. Acabo de adquirir ahorita 50 bancos nuevos que me llegaron la semana pasada para cambiar los bancos que ya están dañados. Toda la escuela ya fue pintada y la última obra grande, tal vez ya conocida, es el auditorio. El auditorio que a su vez los medios lo cubrieron, hicimos una gran inauguración después de 18 años que no se le había metido una mano considerable, donde se removió todo un linóleo que ya estaba obsoleto, el concreto ya había muchas grietas, mucha humedad, y bueno, se procedió a tumbar todo, a hacer una devastación de concreto, un sellado de grietas, un sellado general para evitar la humedad, y posteriormente se le metió una pintura especial para canchas deportivas, que al momento te puedo decir que es una cancha semiprofesional, por el tipo de pintura especial que tiene. Los tableros se pintaron, se pintó el interior con un diseño, no basta una pintura convencional, tiene un diseño. Se pusieron alrededor de unas 20, 25 iluminarias nuevas para iluminar todo el auditorio, se cambiaron puertas de los costados del auditorio que ya estaban podridas, y bueno, lo último que hicimos la semana pasada, terminaron de impermeabilizar las juntas, se llaman las juntas donde pegan las láminas con el concreto de las paredes, que ya no servía, se nos metía el agua, se nos manchó un poco el nuevo piso, y procedimos a meter lo que es el poliuretano. Después de poliuretano se metió un sellado con impermeabilizante especial, y bueno, la verdad que es un auditorio muy grande, y sí, igualmente contratamos una empresa para que sea el trabajo de primer nivel.